Buenas tardes. Este es un breve informativo de Noticias 12. Monseñor Fonseca recurre a las vías legales tras retención de su pasaporte en migración. La comunidad internacional reacciona a la jornada electoral nicaragüense del pasado 7 de noviembre. Transportistas demandan a navieras que dejen de ofrecer servicios logísticos terrestres en Centroamérica. Tránsito Nacional reporta 783 colisiones, 10 fallecidos y 5 lesionados en la última semana. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.